costura en la sisa, parte del hombro y escote. Dejamos atrapados los tirantes. Ahora vamos a voltear. Lo volteamos así. Ahora vamos a colocar la parte trasera. Colocamos los tirantes y ahora el refuerzo. Pasamos costura igual en sisa, hombro y escote. Colocamos la costura, la cerramos, la parte delantera y la parte trasera. También realizamos unos pequeños cortes para que al voltear esta seda mejor. Nos queda así. Eso es. Laterales lo hacemos así. Colocamos el refuerzo así derechita con la costura de la sisa. Así. Y pasamos costura también en el otro lado. Colocamos la costura de los laterales y realizamos también un zigzag dejando una distancia de 1 cm. Ahora vamos a realizar un pespunte por todo el contorno de sisa y escote. Así. Colocamos las costuritas así derechitas y comenzamos a pasar pespunte por acá dejando 1 cm. Lo hacemos así. Por todo el contorno. Luego colocaremos la parte, el complemento del top, que son los vuelos o los faralaos. Estos faralaos acá los tenemos, tenemos el trasero y el delantero, y vamos a pasar costura cerrándolo, cerrando los laterales, ambos laterales. También en la parte de faralao más pequeña también vamos a unir las costuras de los lados. Así.
colocamos la costura de los laterales, también realizamos el pespunte por todo el contorno de cuello y sisa. Realizamos esa costura. Ahora vamos a colocar, o ya también realizamos, la costura de los laterales del faralao pequeño y del faralao un poquito más ancho, más largo. Realizamos la costura de los laterales. Ahora vamos a colocar este faralao así, vamos a voltearlo. También volteamos este, buscamos esa costura que realizamos y la colocamos juntita a la otra, así. Eso es, buscamos la otra costura. La tenemos y la colocamos así. Eso es. Ahora en esta parte superior, para unir estos dos faralaos, vamos a realizar entonces una costura alta para luego alar el hilo. Sacando un poco, fíjate. Vamos a realizar una costura y vamos a ir realizando los ruches. Luego, después de realizar esa costura o antes, vamos a hacer un dobladillo acá en el ruedito. Lo podemos hacer a sisa o a costura recta en ambos faralados para que tenga su ruedo.
colocamos los ruches, lo hicimos así, alamos el hilo y lo dejamos del mismo tamaño del top. Del mismo tamaño, también realizamos un orillo, doblamos un centímetro y pasamos por todo. Agarramos el ruedo en el faralao, tanto en el faralao pequeño como en el faralao más grandecito. Realizamos la costura, ahora lo vamos a colocar así. Y vamos a ubicar el lateral, la costura, también el lateral, la costura del faralao. La colocamos así, derechita, las costuras. Vamos a colocar un alfiler para no perder la medida. También lo hacemos de este otro lado. Eso es, ahora vamos a pasar costura por todo el contorno. Thank you.
la costura uniendo de esta manera la parte del faralao y la parte del top. Nos queda así. Realizamos también un zigzag por todo el borde. Fíjate, nos queda muy bonito. Tú también puedes realizar este bello conjunto siguiendo nuestro paso a paso. Acá tenemos una blusita muy bonita que sirve para cualquier tipo de ocasión. También lo puedes realizar con cualquier tipo de estampado. Vamos a colocarle un detalle acá en la parte del hombro. Y para ello realizamos una costura a una tirita. Esta tirita tiene medida de... tiene 3 centímetros y 3 del otro lado son 6 centímetros. Y el largo que le colocamos a esta tirita es de 54 centímetros. Esta le pasamos costura, la volteamos y nos queda así. Buscamos la mitad, la colocamos acá y pasamos una costura para luego realizar un lacito. Vamos a hacer esa costura. El complemento de este bello, de esta bella camisita, un short. Por acá tenemos el short, lo tenemos previamente cortado, te lo muestro. Está cortado igualito como nuestra guía, como el patrón. Acá lo tenemos, fíjate. La parte más pequeña, la parte delantera, y la parte más larga, la parte trasera. Esta es la cuarta parte y este es el doblez de la tela. Fíjate. Es muy fácil y queda muy, muy bonito. Vamos a realizar la costura. Para ello la colocamos la parte principal hacia adentro y pasamos costura dejando un centímetro. Pasamos costura. Luego realizaremos un zigzag. Colocamos la costura, una costura recta, dejamos un centímetro y realizamos un zigzag. La parte delantera, esta es la parte trasera, un poco más larga. También realizamos la costura y realizamos un zigzag. Este es el doblez de la tela y nos queda así. Eso es. Ahora unimos las costuras derechitas y pasamos costura realizando también un zigzag. Colocamos la costura en la parte inferior, dejamos un centímetro, también realizamos un zigzag, nos queda así, ya nuestro short tiene más cuerpo. Ahora acá en la parte superior vamos a colocar una gomita, acá la tenemos, fíjate, esta gomita tiene de ancho 3 centímetros exactos y de largo 48 centímetros. Esta gomita le vamos a realizar una costura para unirla y colocarla así tipo aro acá. Vamos a realizar esa costura.
colocamos la costura en la cinta elástica y queda así, de esta manera. Esta costura la vamos a dejar para la parte trasera. Y lo vamos a hacer así. Vamos a voltear nuestro short. Eso es. Vamos a colocar la cinta elástica así. La colocamos acá. Vamos a colocar un alfiler. La colocamos así, fíjate. Para que nos quede igualita, vamos a cortar las costuras. Que nos queden parejitas. Así. Ahora vamos a colocar acá un alfiler también. Luego traemos este espacio acá así. Eso es, ahora este otro lado. Eso es. Ahora vamos a pasar costura alando la cinta elástica con un zigzag por todo el contorno para luego bajar, después de esa costura, bajamos y realizamos una costura, esta vez pisando la elástica. Colocamos la cinta elástica primeramente con un zigzag, luego bajamos y colocamos la costura recta dos veces. Nos queda así, nos queda muy bonito. Acá en la parte inferior también realizamos un ruedo doblando un centímetro, luego otro hacia adentro y pasando costura por todo el contorno. Así, nos queda así. Por los lados no tiene costura, es muy fácil, tú también lo puedes hacer en cualquier tipo de tela o color. También estampado. Este hermoso short lo vamos a combinar con la blusita que hicimos anteriormente. Acá lo tenemos, fíjate. Nos queda muy bonito este conjunto. Acá en la parte de arriba le colocamos, de la manga le colocamos una cintita. Lo vamos a hacer ese lacito. Podemos combinar con los colores. Eso es. Se ve muy bonito, muy coqueto para cualquier tipo de ocasión. Fíjate. Este bello conjunto también tiene su paso a paso, su patrón. Eso es, te va a quedar así. Ahora te muestro paso a paso el patrón de este hermoso conjunto. Presta atención. Por acá lo tenemos. Y en este pliego de papel obtenemos tanto la medida de la blusita como del short.